La vida de Yalitza Aparicio cambió por completo tras haber sido seleccionada para protagonizar la película Roma, pues fue entonces que la joven maestra originaria de la heroica ciudad Tlaxiaco, en Oaxaca, pisó por primera vez un set de grabación. Su repentino ascenso a la fama la llevó a protagonizar las portadas de las revistas de moda más importantes a nivel internacional. Todos estos cambios han marcado un antes y un después en la vida de Yalitza, quien a pesar de haber cambiado la forma en la que se presenta, mantiene su orgullo por sus raíces a donde quiera que va. Antes de ser seleccionada para el papel de Cleo, Yalitza acababa de titularse como maestra de preescolar y se preparaba para encontrar su primer empleo. Sin embargo, su capacidad de comunicar sentimientos solo con un gesto la hizo merecedora del papel protagónico de la cinta, Roma, para la cual tuvo que dejar Oaxaca y trasladarse a la Ciudad de México. Desde un inicio contó con el apoyo de su familia, quien la acompaña en cada viaje que realiza. En los eventos a los que asiste y en apariciones en publicaciones siempre resalta la belleza de sus rasgos indígenas. Gracias a su personalidad se ha convertido en un ejemplo de diversidad en la industria cinematográfica. Su paso por la alfombra de los Globos de Oro 2019, Yalitza fue sin duda una de las estrellas más esperadas de la noche y, cuando finalmente llegó al Beverly Hilton en Beverly Hills, California, donde se lleva a cabo la 76 edición de los Globos de Oro, mejor conocidos como la antesala del Oscar, deslumbró con su presencia. Cabe mencionar que la orgullosamente oaxaqueña no está nominada esta noche. La actriz acudió para dar apoyo al cineasta Alfonso Cuarón, así como al que fue su equipo de trabajo. Esta noche, Roma, ganó dos galardones, mejor película en lengua extranjera y mejor director. Yalitza Aparicio eligió para esta ocasión un vestido plateado de corte imperial de Miu Miu.nl.